Compartir el camino. Una forma práctica de disfrutar el recorrido y con ello tener éxito personal es compartir algo de nosotros con los demás pasajeros del recorrido. Cuando damos algo nuestro a los demás, nos sentimos satisfechos. Es un logro sobre el ego y un depósito en el corazón de otra persona. Dar no solo nos ayuda a quitar los ojos de nosotros y ponerlo en los demás, cosa que nos hace libres, sino también nos permite fortalecer las relaciones humanas. Cuando damos algo, experimentamos paz. Cuando no estamos acostumbrados a dar, es porque seguimos siendo esclavos de aquello que no podemos compartir. Solo somos dueños de aquellas cosas que podemos dar con libertad, ya que cuando no somos capaces de compartir algo, se debe a que no somos dueños de ese algo, sino por el contrario, somos sus esclavos. Podemos compartir la experiencia que hemos adquirido enseñando a otros. Escuchar es una excelente manera de sembrar. Visitar amigos y familiares que no hemos contactado en largo tiempo es otra manera de disfrutar el viaje. Tomar tiempo para compartir con los seres queridos